tres invitados súper buenísimos, algo de calidad que la verdad, pues es un súper programa. Vamos a tener hoy un cantante que es internacional, ha viajado a muchos países, tiene muchísimos seguidores, trae sus bailarinas exóticas, así es que para que se cubra un poquito los ojos y bueno, no se vayan a poner muy emocionados. Vale, va a venir con nosotros nada más y nada menos que un cantante que se llama Aikopo, que viene pues desde acá hasta donde estén con ustedes. También va a venir un cantante que se llama Hugo Adrián, un latino que va a venir también con su música. Y por supuesto que vamos a tener un amigazo que ya conocemos de buen tiempo, buenos bastantes años, que tiene un negocio de imprenta donde imprime pues cachuchas, camisetas, y le imprime a muchas compañías, pues ahora sí lo están llamando de Argentina, no podemos. Imprime para todos los artistas de todo tipo. Ya verán que va a estar con ustedes, señores. Por lo pronto, vámonos con el primer video, porque hoy tenemos un programa saturado de mucha energía. Y bueno, el primer video es nada más y nada menos que nuestro amigo cantante desde México, Sinaloa, México. Se llama Farid Aún y bueno, viene con un look nuevo, pero por ahora vámonos a ver el video que viene y se llama Zapatillas. ¿Vale, cómo? ¡Échale! ¡Échale! Es hermosa de la cabeza a los pies. No es ego ni presunción, solo digo lo que es. Si antes era el sexo débil, ya no es. De carácter por las buenas es mujer, por las malas ya la han visto, se convierte en no sé qué. Así déjenlo pa' que quieren saber. Pampanante guerrera, tiene lo que quiere porque puede, se pasea por donde quiera y le duela a quien le duela. Sus negocios dan pa' todo y también le ha batallado. Es la reina y no la bajarán del trono. Y seguimos abriendo camino, pero ahora venimos con mi compa El Felino. Así es, mi compa Meño Lugo, fierro pariente. Zapatillas Ferragamo en sus pies, siempre con finos modales, sus accesorios también, a la perla va volando un X6. Se divierte, vive su vida lo grande. El refuego es en un antro, el relax es en un yate. Disfruta su vida antes de que se acabe. Siempre elegante y bien vestida, quien la viera, quien dijera que la ha golpeado la vida. Personalidad tan distinguida que también viene de abajo, como flecha va para arriba. Protección a su cachorro, su amor es su tesoro, y por él daría la vida. Es la reina y no la bajarán del trono. Y regresamos.
de nuestro amigo Farid, que por cierto les voy a contar un rapidín. Farid es un cantante que está, pero si bien puesto con su música, pues mexicana, al estilo, pues su bandita y toda la cosa, pero hoy viene a ser un cambio totalmente radical y va a salir ya en 2-3 semanitas con un cambio pues totalmente diferente y nada más que se llama Farid aún y bueno, va a salir con otro look. Y bueno, ya tenemos a Lick, saluditos, vamos con los saludos antes que se nos pasen. Saludos para el compa Gerardo Rivas, compa Gerardo, saludos hasta donde esté. Gracias por estar con nosotros, recuerde pues todo cuenta, si comparte por ahí a alguno de sus compañeros se le va a agradecer un chorro y un montón. También, compa, dice Melody, bueno, a Melody, una linda amiga que está lista por ahí también, más al rato también la presentamos, dice Jacopo, ya viene, yeah, entonces también viene por allá nuestro amigo Mauro Soria, que es un cantante que estuvo con nosotros por acá el año pasado, y bueno, también anda sonando duro con su banda, y señores, véngase, si quiere, véngase, déjese venir para acá. También un saludazo para el compa Daniel Meléndez, que bueno, por cierto, vamos a tener el vivo este domingo que viene por acá, nada más y nada menos que en la ciudad de La Puente, un programa, pues, ahora sí, en vivo con grupos y toda la cosa. Saluditos, dice Jason Manuel, felices saludos para el compa Tizi. ¿Dónde el compa Tizi? El compa Tizi toca el bajo, muy cierto que dijo, yo toco el bajo, y otro dijo, yo toco el alto, así es que el compa Tizi, repórtese porque vamos a estar hablando de usted y las intimidades del otro día. También saluditos, el saludo es para Diego Go, que dice Regalo de Reyes, que le cante Regalo de Reyes. Hoy es un programa bilingüe, ya pasó Navidad, señores, pero esté presente, a lo mejor se lo tocamos. Daniel Meléndez dice, saludos para el compa Tizi, ya dijimos. Cinia Solano, que nos escucha desde Costa Rica, saludos a Costa Rica. Y bueno, muy pronto voy a estar en Costa Rica, pues en unos 2-3 meses, ahí nos vemos. También Marichela dice, de Chuba, dice que nos está mirando, saluditos, buenas tardes, buenas noches. También Samuel, compa Samuel, un locutor excelente que pues ahora sí que anda sonando con toda su radio, ya tiene una gran trayectoria, pero de antemano muchísimas gracias, Samuel. Saludos del estudio de programa número 1. Gracias. Señores, ahora sí, vámonos con los invitados porque tenemos un programa pesadísimo. Y bueno, quiero presentarles una persona que la verdad vamos a platicar con él porque es muy importante tanto como para los cantantes, bailarines y toda la cosa porque hace trabajo de imprenta chulada, señores. Sí. Vámonos con un aplauso, nada más y nada menos para Enrique Sánchez de Huetamo Printing. ¡Aplausos! Que se oigan, ¿dónde está? ¿Dónde está Enrique? ¡Ah, acá Enrique! ¿Tal, Enrique? ¿Cómo estamos? Gusto verte, Enrique. Oye, después de tanto año en la compañía. Hasta por fin. Bueno, vamos a platicar, Enrique. Primeramente, bueno, pues gracias por venir con nosotros y ahora sí que a compartir este trabajo que tenemos, el trabajo que vemos aquí, por cierto, es de lo que haces de trabajo, ¿verdad? Sí, es algo que les traje para que le regalen a su público. ¡Hala! Puchica, antes que nada, agradecer por la invitación. No, Enrique, la verdad, para nosotros es algo muy especial que hayas aceptado venir, porque fíjate que el trabajo que tú haces es un trabajo, yo dijera que para todo el ambiente artístico es bien básico, ¿no? Justamente yo estaba viendo cómo le pongo a unos logos a unos sacos, ¿no? Entonces, tú trabajas, primeramente, ¿de dónde eres? Bueno, yo soy de Huetamo, Michoacán. ¡Ah, Michoacán! Por eso es el nombre del negocio que lleva Huetamo. Oye, ¿Huetamo es que una ciudad de Michoacán? Sí, es Tierra Caliente, está pegado con el estado de Guerrero. Es donde termina ya el estado de Guerrero y Michoacán. Con razón, Huetamo. Ya me decía que era pues algo así como de México, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuántos años tienes ya en el negocio de pues de imprimir todo esto? Porque yo ya tengo tiempo que te miro en redes y pues veía tus comentarios, tus anuncios y toda la cosa. Acabamos de cumplir 8 años ya con el negocio y gracias a Dios que pues no nos podemos quejar, estamos trabajando ya con muchos artistas ya de renombre y pues esperemos que sean muchos más todavía. Buenísimo. Oye, ¿qué clase de ¿cómo se diría? ¿De embroidery? ¿Embroidery? O en español, o bordado, ¿cómo dirías? Bordado. ¿Qué clase de bordado haces, por ejemplo? Pues mira, trabajamos todo lo que es bordados en camisas, en polos,
en trajes para artistas, gorras, playeras, todo lo que se pueda. Oye, y por ejemplo, en tangas no imprimes, o en brasieres, o algo así. También se pueden hacer sublimaciones. O por algo personal, ¿verdad? Sí. I love, I really love you from the bottom of my heart, whatever, ¿verdad? De hecho, fíjate que cuando empezamos trabajando con sublimaciones. ¿En serio? Y sí hubo artistas que nos pedían las hacer tangas y todo eso para las mujeres. Fíjate que nosotros estuvimos regalando tangas y brasieres en algunas presentaciones y la verdad pensábamos, bueno, ¿qué tal si se ofende la gente, ¿verdad? Pero después no, dije, no, yo quiero otra y otra tanga y otra. Y pues la verdad es algo que no es muy común, pero ya personalizados, imagínate una tangueta que diga Musicalísimo TV o algo. Sí, ya que anden con la, que anden personalizado todo. Sí. Oye, por ejemplo, estas cachuchas, veo que nos hiciste, pues el gran, es un gran honor tenerte aquí, y con estas cachuchas que dice Musicalísimo TV, la verdad, algo, un aplauso, señores, un aplauso, porque es algo que se agradece mucho. Oye, veo que también tienes por acá, por ejemplo, hacen para camisas, sacos, de aquí lo agarramos de un lado, tú y uno y otro. Veo, por ejemplo, ropa vaquera, aquí está todo esto de lado, o sea, tú le pusieras también este tipo de... Todo esto, de hecho, es ahorita, esta es para un jinete de un torneo que va a haber el día domingo en este Rancho Imperial. O sea, vamos, que no lo hay que cochinearlo, ¿verdad? Porque decir, no la quiero, estar cochina ya. No. Va a estar muy manoseada. Es un amigo, y de hecho, te digo, va a un jaripeo, que es un torneo que va a haber el día domingo con Rancho Los Poetas. ¡Órale! Oye, por atrás, sí, por atrás tiene también un logo muy buenísimo, que la verdad, pues, oye, sí, estamos hablando de que algo bonito, algo bien personalizado. Oye, veo que tienes otro que es como una camiseta. Esta es una tipo polo para una, son galleros. Ok. De aquí de la Riverside, de Riverside, California. Es partido el calentano también. Este va con las banderas. ¡Hala! Mexicanos. Oh, Estados Unidos y México, sí, ¿verdad? Y también va en la parte de la espalda también. Y también. ¡Oh, está perrona! Ahí está. El logo buenísimo. Fíjate que está muy bien, la verdad. Me funciona muy bien este tipo de trabajo que estás haciendo. Oye, ¿has tenido experiencias donde le has hecho trabajos? Ahora sí que algunas grandes personalidades. He trabajado con Grupo Laberinto. Gracias a Dios que me han dado la oportunidad de trabajar con ellos. Ahorita estoy trabajando, ya tengo 4 años trabajando con Luna Music, que son los dueños de Arcángel R15 y de Sonora Tropicana. Buenísimo. Con Carmen Jara también, que es una gran amiga también. También tenemos ya rato trabajando con ellos, con Martín Barajas, Discos Barajas. Ah, sí, cómo no, compañeras ya de trabajo que tienen tiempo. Y tenemos varios artistas de aquí locales y de Tierra Caliente también, como es Gerardo Díaz, como es Banda Roja, con todos ellos estoy trabajando todavía. O sea que tu compañía ha subido bastante. ¿Crees tú que ha funcionado? O sea, tu trabajo, has avanzado, has progresado bastante. ¿Cómo lo ves a través de estos años? Mira, gracias a Dios y a mi familia que siempre están ahí. Son, yo creo que es el pilar de para poder salir uno adelante. Que sigas adelante, ¿no? Ahorita, a estos 8 años, ya tenemos también una sucursal en México también. De la misma compañía. De la misma compañía. Allá está encargado. Buenísimo. O sea que la verdad es una compañía que está creciendo, porque te decía, yo te he visto por Facebook y muchos lugares donde pues Huetamo, y hasta yo me contacté contigo en el pasado. Sí. Y quedé de llevar algún trabajo, pero el tiempo pasa y pasa, ya cuando acuerdas no lo haces, ¿no? Sí. Pero a lo mejor vamos a tener que hacer unas logos aquí para unos sacos de los músicos, ¿no? Claro que sí, cuando gustes, ya sabes, como te digo, después de tanto tiempo, hasta ahorita que se nos hace conocernos en persona, sí. Y pues es un gusto de todos modos, y te digo, aquí estamos a la orden para lo que... Buenísimo. Lo que se necesite. Oye, vamos a seguir platicando después de un video. Señores, vamos a ver un videito que tenemos, y bueno, después de esto vamos a seguir platicando sobre cómo te pueden localizar, y bueno, si eres cara, barato o caro, ¿verdad? Bueno, eso claro, no se puede, sí, decir. Si no, yo soy caro. Y bueno, vámonos a ver este video que nos mandó el compa Martín Miranda, un video nuevecillo también. Y bueno, Martín Miranda dice, no sé vivir sin ti. Y ya regresamos después de este video aquí en Musicalísimo TV.
saber la razón por cual yo sigo vivo. Porque te amo, porque te extraño y a tus caricias me acostumbré. El aplauso es la comida del artista y nadie le aplaudió. Nadie le aplaude. Oye, van a decir, oye, pues estás más o menos estás bien comido. Ya nos lo vamos a pasar. Oye, por ejemplo, el trabajo que tú haces, por ejemplo, a las agrupaciones les das, vamos a decir, quieren 10 camisas, hay un buen precio. ¿Qué más o menos cuesta, por ejemplo, algo, un trabajo así, una idea? Si quieres, no me quieres decir, si eres bien caro, mejor no me digas. No, mira, lo que tratamos nosotros es de acoplarnos al presupuesto del cliente. Y como yo siempre lo he dicho, el negocio lo hice para tratar de ayudar a la gente, no para joder a la gente. Como dice, no para enriquecerme yo. Sí, no. Dicen que de gotita en gotita se llenan los charcos. Pero fíjate que es muy cierto, los trabajos, los negocios, las grandes cosas, es persistencia. Yo lo que he visto que mucha gente piensa que el negocio se va de la noche a la mañana y la verdad no es cierto. No. Me tocó más de 4 años navegarle. Al principio, ¿verdad? Al principio. ¿Qué? Ya, ¿No caían trabajos o qué? Pues sí caían trabajos, pero para empezar tienes que empezar a invertir. Invertir dinero, o sea, sí, claro. Muchas personas abren un negocio y piensan que al 2-3 meses van a ver las ganancias y están equivocados. Son 3-4 años para que empieces a disfrutar un poquito de lo que has trabajado. De todo, ¿verdad? Sí. Oye, por ejemplo, una camisa bordada, ¿qué costaría más o menos así? O que la taquería Pérez, no sé, que quiero que le ponga la banderita y el otro de enfrente y atrás. ¿Tienes un precio por una y un precio por mayoreo? Mira, estas polos así con las banderas y los dos bordados frente y espalda, yo las estoy trabajando en $40 con todo y polo. Con todo y camisa. Con todo y polo. Ah, bueno, sí. Conmigo tienes la facilidad de que yo te consigo todo. Tú a mí okay. Me dices, ¿sabes qué? Necesito una docena de gorras y yo te doy el precio ya con todo y la gorra. Buenísimo, porque a veces unas personas no saben ni dónde comprar, ¿verdad? Sí, exacto. O traen unas que no funcionan para el tipo de empresa. Igual ahorita con las camisas, como esta camisa, tengo muchos clientes de ganaderías. Ah, ok. Entonces nos hemos enfocado mucho en todo lo que es el jaripeo. Hay vaqueros, hay mucho trabajo para vaqueros. Sí, tenemos muchos amigos que son jinetes y que trabajamos con ellos. De hecho, este se llama el Niño Maravilla de Villamadero, Michoacán. Okay. Y también trabajamos con Gallito de Morelia. Esos son jinetes que son reconocidos famosillos en México. Y aquí o sea, que también en cada aspecto hay gente famosa, ¿no? Sí. Como sí. Diciendo, en los... No, eso no. De mercados diferentes, hay gente famosa que no conocemos, entonces, perfectísimo. Oye, la verdad, pues muy bien, ¿cómo se te puede encontrar o qué número de teléfono para que la gente, por ejemplo, que quiera contratarte? Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, como o sea, Huetamo Printing. Huetamo sí, Printing. Huetamo Printing, así estamos, y en Instagram también estamos como Huetamo Printing Oficial. O sea que es fácil encontrarte, ¿no? Sí, estamos. Yo, de hecho, a la página de Facebook y la de Instagram, yo soy el que las contesto. Directamente. Sí, directo. Porque fíjate que hay unas páginas que mandas un mensaje y dice,
we will return a message as soon as possible. Sí, sí, no, no, yo soy el que manejo las páginas, y está la de México también, que esa es MX, esa la maneja mi hijo. Eso está bueno. Bueno, pues está muy bien, me parece excelente. Y bueno, ya casi vamos a continuar, pero vamos ahora a traer nuestros siguientes invitados que vienen, fíjate, viene un cantante que la verdad tiene sus bailarinas exóticas, y vienen de Japón, directamente, y de China y Japón, y de dónde más vendrá, de varios países, o sea, son internacionalizadas, perdón, de Japón, son de Japón. Así es que, señores, vamos a traerlos después de este video. Mientras tanto, no te vayas, porque al final todavía tenemos que hablar contigo y a tomar fotos y seguir sobre tu negocio. ¿Qué te parece? Claro que sí, Martín. Muchísimas gracias. Vamos a platicar, Enrique. Y bueno, señores, vamos con más saludos rapidito. Gelatinas, Elizabeth, que está presente. Cinia dice que nos esperan en Costa Rica. El compa Samuel también está presente. Así es que vámonos con este video, nada más y nada menos que de Banda Alta Potencia, que por cierto ya nos mandaron un video buenísimo. Banda Alta Potencia es una banda de Zacatecas, que tú sabes, en México las bandas son, no que de 5, 6 o 7, es de 18 músicos, y bueno, ahí tenemos el video que está presente, y también tenemos en la página los saludos que nos mandaron desde Zacatecas, y andan giran en Estados Unidos, así es que andan de gira. Saludos, y muy pronto van a estar aquí los de Banda Alta Potencia, y la canción se llama Invéntame, échale. Regresamos con los aplausos, señores, y bueno, aquí estamos un día más aquí con su amigo Martín Zacatecano desde Musicalísimo. Saludos a toda la gente que nos está mirando y que nos va a ver mañana pasado, porque gracias a Dios que la gente mira el programa, después lo sigue viendo toda la semana. Así es que bueno, recuerde que también vamos a estar, cambiamos el programa, después se acaba a YouTube, así es que bueno, por ahí sigue
checando el programa. Y bueno, saluditos, dice por allá Lucio Martín, saludos y bendiciones para todos también. Lorena Harris, que nos está mirando desde México, nuestra conductora, que hoy no pudo estar porque está haciendo otros programas. Saluditos, Lorenita, te cuidas, te bañas y todo el show, ¿eh? Hasta Sonora, México, dice, bendiciones a la distancia desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Así es que bueno, Gustavo VII, un excelente cantante que nos está mirando, saluditos Gustavo. Y dice también, bueno, ya pusimos acá la cosa. Así que señores, ahora sí, vámonos, porque ya están las bailarinas y nuestro amigo que viene desde Los Ángeles con bailarinas desde Japón. Nada más y nada menos que Jacopo, que se haga el aplauso. ¡Bravo! ¡Aplausos, señores! ¿Dónde está? Where is he at? You guys, come on in! Okay, so we're going to be, vamos a estar hablando en inglés y español. You guys, very welcome. Thank you for showing up, everyone. Oh, there's girls. Oh, my God. Hello. Hello, hello, hello. So you guys take two chairs over here. And just, so everyone, let me go and take the seat over here, okay? So you guys, where, so you guys are, well, first of all, thank you for showing up. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa. Como saben, este es en español, pero hoy tenemos invitado que habla pues casi puro inglés. Como es música, musicalísimo, pues aquí estamos perfectamente. Well, you guys, thank you everyone for showing up today. Where are the girls from? Where are you guys from? From Japan. From Japan? And you guys speak Japanese? Yeah. Like, really? means like, hola. Hola, hola, okay. Hola, konnichiwa. I'm the only one who is not going to understand Japanese. así es que, oigan, señores, hoy tenemos cantantes que vienen. Where are you from? Are you from are you California? I was born in Orange County, California. Okay. Yes. And I grew up in Upolu, Samoa, in the South Pacific Islands. Wow. Yeah. I was reading your biography, whatever, and then I was like, oh my God, he has all these things. I know you're an artist, that you're in the international, you have so many followers all over the world. You've been traveling, doing a lot of shows and everywhere. Oh, where have you been in places that you can name out? I love Rosarito. Rosarito? Yeah. Have you been drinking? ¿Te has puesto borracho en Rosarito? Borracho. Ah, oh, borracho, borracho. We're getting muy borracho in Rosarito. Bien pedo, mejor dicho, bien pedo. Oh, we have some tequila over here. Imagine. We actually have some tequila. I don't know if you guys want. We can bring a little shot. Yeah, let's go. You want to? Let's go. Are you guys over? Ya tienen 18 años. Are you guys over 18 years old? Yeah. Sorry. Oh my God, you guys, you look like 12, 15, no? No. Yeah, you're like quinceañeras, you know, como mexicanos. Se ven como skin, it's the skin, you know, from the fish and the seaweed. Oh, and that's what it is. Japanese weather. Oh, we got to start changing the everything we do so that we look a little younger myself, you know. Buenísimo que usan, you know, let me ask you something. Déjenme, les pregunto algo. He oído que las japonesas tienen una crema buenísima para su piel, que por eso tienen la cara muy bonita. ¿Qué se cuidan? You know, I've heard in the past that Japanese girls, they take care of themselves really good because they apply something. And then, what's the secret? You guys are not doing like Elizabeth Taylor with Julie, right? No, right? Okay, let's answer. What's the secret? No, we have the microphone right here. What? Okay. No, give it to her. Okay. No, you have your mic. You have your own. Hello. He's a mic. No. You just talk. Yeah. What's the secret to Japanese beauty, right? Yeah. What's the secret of it? Sex. Dice que mucho sexo, señores. Oh my God. Sex. Dice que mucho ñaca ñaca. Is that a secret? Is that a secret? Yeah, of course. I'm alive. I'm like taking care of skin, hair, everything. You guys have a microphone too over here. You want to pass the microphone? They have it over here. You, have a you guys want to say, what is your secret? Because you're so shiny and beautiful and everything. Trying to be cutie. tratando de ser más beautiful. Y para ti? And for you?
Any secrets you have? Your perfect beauty, name? Beauty secret. I mean, sex as well. También. O sea que el sexo. Ahora voy entendiendo, voy entendiendo. Mejor me quedo callado. I was saying pretty much because you just never know. You know, like, you might say, Martin, you look pretty young yourself. I'm like, no, it's not me. Wait a minute. What about you? I'm gonna go with the same. Oh, the same, okay. Lo mismo, señor. O sea, drink water. Mucha agua, a lot of water. Drink water. Think positive. Pensar positivamente. Yeah, think positive. Mucho sexo. Speak. Yeah, mucho sexo. Twice a day or dos veces al día o una. Yeah. Two or three times a day. Órale, o sea que nos estamos quedando. Think positive. Pensar positivo. Speak positive. Hablar positivo, claro. Work hard. Trabaje duro para que tenga. Make your own vision, your mind. Y visualizar la vida, lo bonito. That's right. You know, decide. That's one thing I really know for sure, that you have to keep your positive mind. Yeah. Your soul has to be happy, and that works for everything. So lo que estamos diciendo es que básicamente el secreto de estar bien todo el tiempo es, pues básicamente tener una mente limpia, like says a body, there's a say something that I forgot where it is, but I know, everything starts inside of you, yes, todo empieza yes. en tu mente, tu corazón, tu alma, and then you're going to have so much peace in yourself, right? Yes. Okay. Yes, I believe it. Now let's go and back and talk to you about your career and your music. Vamos a hablar de tu carrera, tus canciones. ¿Cantas música mexicana, ranchera o anything? I love it. Yeah. Pero you don't sing Mexican music. Not so much, but we're performing in Guadalajara. We're performing in Rosarito. Wow, really? Where else are we performing at? We're going to Mexico City. Monterrey. Yeah. You know what? Tumbados, corridos tumbados. You know what? I was listening to your music, and your music is actually, I feel like very, very Mexican, though. Thank very you. Popular, you know? I think it's a good thing. Good. When I heard the music, I said, is he going to start singing in Spanish or English? Estaba viendo las canciones y dije, ¿va a cantar música en español o en inglés o es reggaetón o lo que sea? Porque su música está muy pegajosa, buena para el latino, ¿no? So, I really wish you the best because your music is really good. Though. Thank you so much. Thank okay. you so much. Gracias. For Thank how you long gracias. Have you been doing your career? About 12,000 years. You're going to say, since I was about 16? Nah, just kidding. Well, that's really nice. Preguntando cuántos años lleva en la carrera. Did you start when you were young? Kid? Yeah, I started when I was young. So my mother was a piano teacher. So when I was about 3 or 4 years old, I'm watching my mom play the piano when she get off. When she plays piano in the door. Nah. O sea que su mamá era pianista, tocaba el piano, and that's when you started getting Yeah, so I started watching my mom, and then when she jumped on the piano, I jump on, and then I started playing a little bit. Y dice, mijo, you want to play piano? Yeah, sí, mom. Okay, here. And then you can. Do you play piano too? I do. Right. When I was a kid, it was requirement in my family. Oh, to play the piano. Yes, you yes, guys, yes. You know what I heard? A lot of Oriental people, like Chinese and Filipino, Japanese, they are musicians. A lot of. Do you guys play any instruments, you guys? The piano. Oh, piano. También piano toca ella, estaba diciendo que todo, por ejemplo, toda la gente, ¿qué digo? Chinitos, no se oye bien, chinos, asiáticos, ¿verdad? Les gusta mucho que tocar el piano, el órgano no voy a decir, porque digo que tocan el órgano. It's a joke, right? It says it. Because if I say, if you guys... If you play the organ in Spanish means it's something not very, you know. En español, si le digo que ella toca el órgano, van a decir, ¿el de quién? ¿Verdad? Entonces, no, I don't want to make any false advertising. But I'm saying instruments. Uh-oh. She's getting very excited. Se está motivando. I heard you guys are a couple. You guys are boyfriend, girlfriend, or husband, or wife. Novios y novia o nomás husband and wife. Really? Yes. Isn't she like really young? Are you like 16, 17 now? Yeah. Como 15, 16 años? 14 años.
Oh, all right. And are you guys going to perform one song for us over here? Really? Well, that's going to be very nice. Well, why don't we go and let me go and present this new video that we have coming up, because we have new videos. Oh, three songs. Oh. I think he said he's saying. No, we're going to do two songs only because we have another. Oh, the other singer is not showing up? Okay. Two songs then. Okay, so now let's go back to this. And Jacopo is your name. What does that come from? Why do you start with that name? I was born in Orange County, California. Yeah. In actually Fountain Valley Hospital. Born as Jacob Jones. And I was, I moved to the islands of Samoa as a child. And I was adopted by a Samoan family, and my grandfather had the same name, Jacob, which is Jacopo. So. Oh, okay. Sorry. Jacopo es allá, pero dice que nació en Orange County y después lo llevaron para allá, para las islas de Samoan, ¿verdad? De Samoan. Y entonces su abuelo, pues era, se llamaba así. Entonces ahora entiendo. Now I understand. I'm like, well, that's a different name. And then, what about your names? Let's start with her name. Get the microphone. Yeah. My name is Nana. Nana. Like my Nana? Oh. All right. Nana. And then? What does it mean in Japanese? In Japanese, it's beautiful flower, but I know it means grandma. Oh, in Japanese. Órale. En japonés, bueno, para los latinos, Nana, pues es que mi abuela, ¿verdad? O la que me cuida de chiquito. Pero para ella dice que es flor hermosa. Así es que, wow, pues sí, está bueno. Y para ella? Hey, let's go. And then you? My name is Sakura. Nice. ¿Cómo? ¿Cómo? Sakura. Yeah. What does it mean? Say it again. Sakura. Oh, Sakura. Cherry blossom. Oh, okay. But I don't know how to say it. In any description of your name, no? Not really, just Sakura? Number one Japanese flower. Buenísimo. What about these two models over here? Let's start with you, with the shiny, beautiful, perfect face. Oh, wow. Hi, my name is Yuka. Yuka? Yuka, yes. Wow, like yuka, like, you know, Latinos, we eat yuka. Oh. Yuka? And yuka is a food that, especially like... Yeah, my Spanish friends say same things. Yeah, exactly. So yuka is like a big root, white, and they cook it, and it sounds pretty good. A lot of people eat yuka, so people are going to want to eat you. I'm just kidding. And what does it mean in Japanese? In Japanese. Just ¿Qué like... in Japones? Kindness flower. Oh, okay. So flower. Okay, let's go with the next one. Flower. Flor hermosa. So okay. My name is Ami. Ami. But Ami. Everybody call me Amy somehow. Kind of like up Amy, yeah. That's what I was thinking. But we have to call you the way it's been called. So se llama Ami, pero pues dice que mucha gente le llama Amy. Lo cual es un nombre popular en español, en inglés, ¿verdad? Buenísimo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí hablas español poquito o nada? Yo no sé. ¿Poquito? ¿Poquito? No. Nada. So, any one of you guys speak Spanish, anything? ¿Alguien habla poquito en español? ¿La de ustedes una palabra? Poquito. ¿Any bad words? No. ¿Me gusta? ¿Alguna mala palabra? Me gusta mucho. Me gustas tanto que ni te imaginas. Ah, esa es. Me gusta. Ok, me gusta. Tequila. Hey, Ami, what does your name mean? Ami means like love. Because, one of my letters of my name is love, you know? Ok. Yeah. Pues su nombre significa como amor, así, pasión, algo bonito. Yeah. Pues tiene, what I see that you guys have really beautiful names, and then it has a nice meaning. If you look at words in Spanish, if you see los nombres en español, pues no. In Spanish, we don't have meaning like that, really. Okay. Ricardo, no. Ricardo. Juan. What it is in Spanish is a lot of the names in Spanish, basically, people ask were named after the saints. Saint Martin, Saint. Wait, hold on. Saint Jacopo, San Copo. So in Spanish, we don't go by the meaning, but you guys have nice names. So en español decimos que pues los llamamos después de los santos, pero lo que es en inglés, pues sus nombres japonés. Son nombrados acerca de algo bonito, buen significado, ¿no?
ella amor y toda la cosa. Es que bueno, let's go see a video and then we'll come back and no, why don't we see your video? You guys, I know you have been in many videos already in your career. So when you started, what age you said, 9? Yeah, I started performing and playing piano at like 3 years old. Cuando tenía desde 3 años, le empezó a gustar la música y bueno, empezó a hacer presentaciones. Así es que bueno, ever since, desde entonces, pues está en la música. Vamos a ver el video de él, que pues por cierto que se llama Roll It. Let's go. Roll It. Let's go see the video right now and we'll be back right after the video. Yeah. Uno. Un, dos, tres. Uno. Uno. Un, dos, tres. Ahí está, ahí está. Aplausos, señores, aplausos, aplausos, les aplaudo. Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya están todas las modelitos aquí. Ok, a ver, los latinos siempre vamos, latinos, everyone is going to say, turn around and shake it and dance it. At the count of one, two, three, go. Pam, param, 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 tan, tan, tan. Bueno, estamos divirtiéndonos, amigas. A little turning around. Muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, you guys, are you guys ready for a song? Let's talk about this song. What is this song? We're gonna do a roll it. Yes. Okay. So para ahorita vamos a mandar unos saluditos por allá fuera de la pantalla. Saludos para nuestro Ángel Percival que nos está mirando desde Tijuana, California. Y saludos de parte de Grupo La Historia, que por cierto, vamos a hacer un dueto en compañía de Grupo La Historia. Y saludos a Martín para todos desde Ángel Percival. Dice Mari López, hola, brother Armando. Claudia Rivera, saludos a Claudia. También a nuestra amiga Beba que nos mira en Tijuana, Baja California. Saluditos. Dice saludos, buenas noches. También por aquí dice María Guinadera, saludos, bendiciones para todos
y siga tu programa Musicalísimo TV. Muchísimas gracias también para Lucío Martínez, dijo, yeah. También, ¿quién más? Saludos. Así es que bueno, okay, we're going to go for this song. What do you tell me about this song? Is this song called Roll It? Roll It? Roll It. What's the story behind this song? Is it your, are you a composer? Yes. Is it something you wrote? Yes. Uh-huh. Es algo que compuso él, que la escribió, y bueno, pues ya quiero oír la música, a ver qué rollo. Vamos a escuchar la canción. Let's hear the song. Yes. I'm going to go in the back, and you guys, let's do it. Okay, let's go with the music at the candle one. A little more talking. Okay, in the meantime, dice María López, saludos para todos. Lucio. Saludos. Para Carmen, el Lemo dice, hola, aquí presentándote. Presente, Carmen, muchísimas gracias, te agradecemos. Y bueno, aquí está el logo de la compañía. Vámonos con la música. Let's roll it. I'm going to go in the back. You guys take your places. Yeah. She already know that fuego. Mommy drop when I say so. I know just what she came for. Ain't nobody like her. Lighting up the flame. Mommy drop when I say so. Por aquí con nosotros. Well, thank you very much, you guys. Very nice show. Well, that's really nice of you guys. So nice. I can't believe it. You too. And then you too. Bueno, regresamos después de esta canción. Así es que, bueno, la verdad, un número buenísimo, que es la primera vez que tenemos un grupo así grande. Además que ya vienen por ahí grupos también como de banda, vienen los norteños. Y recuerde, si usted quiere venir al programa, pues mándenos un mensajito directamente a Martín Zacatecano, Armando Benítez, y bueno, aquí lo tendremos. Amelia Sky says that she's watching the show. Thank you very much. Salud. What? Say? Salud. Saludos. Lucio dice, that's a very nice song. That's a very nice song. And then who else? We have also Lucio. That's a very nice song. That's what he said. Okay, so now let's go back to the career. You guys, how do you guys feel about this performance? ¿Cómo se les hace the performance you guys do? Like, are you guys enjoying it? Yeah. What about you guys? I love this part. Oh, you like the part. You have a lot of practice for this, you guys? Yeah. Do rehearsals and stuff? Oh, yeah.
24/7. So you guys sleep together all 24/7? Nah, just kidding. It's a secret. It's a secret. Shh. No hables, no digas, dice. Yeah, what is the meaning of the logo? It says billionaire. Let me see your logo. It says billionaire hemp wraps. Hey, shout out billionaire hemp wraps. Say something for it. Billionaire lifestyle. So that means it's just a logo that you guys created, or this is the sponsor? It's a brand that I'm working with called Billionaire Hemp Wraps. They're based out of Texas. We go worldwide this year. They're behind me. We're supporting them. Great product, great people. It's a lifestyle, you know? A lifestyle. Billionaire lifestyle. Especially it says it's gold, so it has a feeling of like money. Money talks, right? We like money. Something like Vegas or something like that. Yes. Ok, vamos a seguir platicando con ellos, pero mientras tanto vámonos con otro video, nada más y nada menos que, pues uno de mis videos que se llama Viva el Amor, que es una cumbia, se los presentamos, recuerden que tenemos por ahí, chequen nuestras páginas porque tenemos un montón de videos, es que vamos a ver el video que se llama Que Viva el Amor de su amigo Martín Zacatecano, y ya regresamos con más bailecito, eso, échale, y que diga la música. Yo por un amor no tengo ninguna predilección. Verdad me entreguen bien su corazón. Hoy les hablaré un poco de mí en esta canción. Nada para mí es más fácil que brindarles mi amor. Por eso vive el amor, vive el amor. Grandeza que hay a nuestro alrededor. Soy bohemio, no muy loco, apasionado de verdad. Que me trae un poco de felicidad. No hay como luchar con honradez y honestidad. Hay que ser un poco bueno y no malo en cantidad. Por eso viva el amor, vive el amor. Viva esta vida que el Creador nos dio. No, con la lucha de un gran vencedor. Y que viva el amor, viva el amor, viva la grandeza que hay a nuestro alrededor. Viva, 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 viva el amor. Viva, viva el amor. Tres, dos, y... ¡Aplausos! Y ya estamos de regreso, pues aquí, con toda la energía. ¡Ey, ey,
Okay. Así es que, bueno, ya estamos de regreso después de este video, pues ahí de su amigo Martín Zacatecano, una de las cumbias que estamos trabajando, y bueno, pues este año vamos a estar corriendo, sí, de un lado para otro, ya que tenemos diferentes videos, diferentes canciones que estamos sacando, viajando. Recuerden la gente de Costa Rica que nos vamos a ver por allá muy pronto en Costa Rica para ir a promocionar la música. Vamos a estar por allá en estaciones de radio y televisión. Y bueno, pues aquí tenemos Rigo Correa. Saludos, Rigo. ¿Hasta dónde está Rigo? Tijuana, México, Sonora, Sinaloa, no sé. Saludos también para Serafín Olague, que nos está mirando. El compa Cera, que estuvo con nosotros, compa Cera. Bueno, pues ahora tenemos a different type of music. If we have girls now. We have girls now. We have models and they're going to do a strip show. No, I'm just kidding. No, they're not going to make it. No se van a creer que se van a quitar la ropa ni se van a hacer un baile exótico. Saludos, Rigo. ¿A qué banda vamos a saludar? Y saludos que nos están mirando, Rigo. ¿Desde dónde? Dice Claudia Rivera. Saludos. Qué padre. Muy bonita cumbia. Muchísimas gracias, Claudia, que es una de las cumbias que estamos promoviendo. Y bueno, muy pronto vamos a estar subiendo nuevas canciones. Así que bueno, well, let's talk about your record company. So you've been working with this company for a long time. And I understand that you work with Otro Flow Music. Is that what it is? Yes. And then your label is... Label is Otro Flow Music. And shout out to my manager, Roger. 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 It's actually here. Yeah, he's here. Oh, wow. No wonder he was saying it. Watching you guys. He's always in the shadows. Looking, watching. Keeping an eye on you guys. Don't say anything. There's not... I don't want to hear the yari yari yari. No, I'm just kidding. Bueno, por aquí tiene su manager, bueno, su compañía de record que está también. Pues ahora sí que al trato de con ellos. Dice Ebsner, AB dice, un saludo para Guatemala. Saludos a la gente de Guatemala que por aquí nos están saludando también. Dice Rigo que banda El Rosal, dice. Saludos a banda El Rosal y el compa Rigo Correa que nos está mirando por ahí desde Tijuana. Y bueno, puro Zacatecas, señores. También Carlos Mendoza dice, está fallando el audio, se ve borroso. Lo que pasa es que la cámara se ajusta de vez en cuando, entonces, como somos bastantes personas, trata de enfocar en, a veces en algún lugar, pero esa es la razón. Así es que bueno, vamos a seguir. And you guys, what are the future plans for you guys as a group, you guys? Make love. Oh, I thought you said make love, I was thinking. Te dije, ¿cuáles son los planes y qué van a hacer en el futuro? Dicen, vamos a hacer el amor, pero a lot of money, a lot of dinero, money. We're going to do some fun things and great things in Mexico. I heard you guys going to be traveling to Mexico, yes, performing. Are you, you have any music that in Spanish or anything related or just, you know what I heard, what I see is that is the Latinos, especially Mexican, right now it's Mexican, a lot of cultures have been going to Mexico because it's like, people from Mexico like all kinds of music. Mm-hmm. Are you guys gonna start working in Mexico as with English music, or are you gonna do some Spanish or mixed both, or anything? Both. Right now, like bilingual. Yes, we're working on a few projects. We have a couple of projects. Is working with other Mexican artists as well as some of our independent music. O sea, que van a trabajar con latinos, con yes. Mexicanos. Y van a hacer música, pues me imagino que bilingüe, algo bilingüe, ¿verdad que sí? Uh-huh. Buenísimo. ¿Cómo crees? What are the expectations for you guys in Mexican as from the Mexican audience? Yeah. Do you think you're gonna great music, great party, great sex, tequila, so tequila, a lot of borracheras and stuff like that? No. Oh, good time. What tell is me it? Again. Mexico, Japan. You're going to go to Japan. Yeah. Oh, you guys have to go because of that job. You guys Japanese. When you go to Japan, do you think you're going to have a big success over there since yes. you guys are Japanese and yes, stuff like that? Yes, of course. So I see you guys. Of course. I see you guys actually, well, seeing way traveling. I know you travel all over. You have, I heard you have like over 2 million followers or something like that. So that's a big audience, you know. It's not like overnight. I mean, you've been doing good. Let's say, Luis Catalán nos está mirando. Saludos a Luis. Saludos con Luis. Todos los cantantes que nos manda por allá. Saluditos también. Carlos Mendoza dice que el sonido, el sonido, el sonido. Río Correa dice, Guadalajara, acá vivo.
Saludos a Rico, que dice que vive en Jalisco, México. Y bueno, por ahí ellos van a estar viajando para Monterrey, para la Ciudad de México. También Tijuana, you guys gonna perform TJ sometime? Yes, we have a plan for TJ. Tijuana. TJ, Rosarito. Baja California and all that stuff. Okay, are you guys gonna do new videos? Excited? You have a lot of videos. Yes. Uh-huh. We actually we have an event at the end of this month. We're shooting the video for MIA, the next song that we're gonna perform. Van a hacer un video por MIA. MIA, que quiere decir esas son las letras. Así es que esta, what is the company? It's a song. It's a song. Yeah. Okay. Sorry. Song company, you know. Trying to translate everything that I like crazy over here, but you know, do you guys understand me a little bit? Do you know what I'm going? Or, no, I'm just a mess over here. Okay, you're great, especially the shirt. Oh, the shirt. Yeah. You know, I bought it for $9.99. Really? $9.99. I need to get matching one. I don't know. Yeah, $9.99. I bought it, everything in clearance, but yeah, $9.99. Hey, that's the beauty of living in America, right? Yeah. America. Are you guys single, married, divorced, or in plans or anything? She has a little ring. Uh-oh. So don't get close to her. No se le arrimen mucho porque ya tiene compromiso. What about the next one over here? The one on the right, la que está aquí cerquita. Casada, soltera, divorciada. Anything? Divorced, married, separated, or anything? Engaged? What about these two models over here? Are you guys married, separado, married, single? Or trying to get a husband right now, anything? Yeah, I have both. Oh, tiene novio, mm-hmm. Tampoco. Don't get... Oh, that you're not using the microphone. But dice que tiene micrófono. Que tiene nobody novio. Nobody knows. Ahí está. You're separated, divorced, you're getting married, or you're single? I'm single. I mean, tell me that. Get the microphone. Dice que está solterita, señores. Ahí está. Soltera. Okay, check the microphone. Colly Navarro dice que lo está mirando desde México. Carlos dice Mendoza ya se arregló el sonido. Cinia desde Costa Rica. Saludos a la gente de Costa Rica que lo está mirando. Y bueno, pues a todos los que están en casita, vámonos a otro video más que tenemos por ahí, porque ya casi nos vamos, señores. Pero todavía tenemos que traer a nuestro amigo de Huetamo, Enrique Sánchez, que viene también a compartir sobre estas cachuchas que vamos a hablar. You know that we have this hat from the company that do the imprinting, so I don't know what we're going to do. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so Carlos dice, Martín, la cámara está frente, no abajo del sillón. Ah, dice, no sé. Ah, porque estoy mirando para acá. Es que I was looking down here. I mean, it's, están mirando pues a ver cómo se ve la vista, you know. No piensen mal. Okay, we're gonna go and see this very last video. Before that, I mean, after that, then we're probably almost about to leave. In the meantime, it says Lilian. Julián Vergara desde Colombia nos mandó este video buenísimo. Que por cierto, por ahí tenemos los videos de promo. Se llama Quiero Beber. Let's go see this video from this guy in Colombia. He sent us the video, so let's watch the video and come back with you guys. Is that okay? There you go. Energía, señores. East LA. Me levanté con ganas de llorar, porque ella a mi lado ya no está. ¿Qué voy a hacer? Mi vida se me va. ¿En dónde estás? Dime, mujer, ¿por qué te has de marchar? ¿Acaso yo no te supe brindar todo el amor que me pedías? Si quiero beber, traigan más licor, que voy a olvidar a esa mujer que mi vida ha dañado. Si piensas volver, que te perdone Dios. Si quiero beber, traigan más licor, que voy a olvidar a esa mujer que mi vida
vida dañado. Si piensas volver, que te perdone Dios. No lo pienso hacer yo. Que se desvaneció. No quiero más. Ya tus mentiras las he dejado atrás. Y tu recuerdo ya quiero olvidar. Vete muy lejos, no quiero verte más. Ya no quiero más amor que trae desilusión. Lo que quiero es el culpa calmar este dolor. Y quiero beber, traigan más licor que voy a olvidar. A esa mujer que mi vida ha dañado. Si piensas volver, que te perdone Dios. Y quiero beber, traigan más licor que voy a olvidar. A esa mujer que mi vida ha dañado. Si piensas volver y que te perdone Dios, no lo pienso hacer yo. No lo pienso hacer yo. Y ya regresamos, amigos, después de este video que tuvimos por allá. Y bueno, pues la verdad, buena música, buenos videos. Y bueno, la verdad, es un grupazo que la verdad tiene muchísimo potencial. La forma que yo los miro, pues es uno de los famosos, ¿no? Well, thank you guys. I see you guys with so big, bright future, really, you know. You're different. You guys are different. And then on top of that, you have so much energy. So it's image. So you guys, you know, I heard you guys, you've been doing a lot of collaborations, that was called, with really famous ones. I mean, like if you ask me, who have you done it with? Antonio Banderas, myself. So tell me something that you have in your past, you've done, and then something that it really feels so good that you've done with. We have a song on the Billboard charts with Shaggy. Shaggy. Touchdown. Wow. We have another song with Sean Paul called Closer to You. We have a song with Snoop Dogg that's still coming out. We have a song with Lil Wayne, Neo. And we have a couple of special features and collaborations from Puerto Rico. Puerto Rico. And Mexico. Yeah. That means you're going international, mm-hmm. like Latinos, with like lo le hacemos los latinos aquí, hey, para que nos vea poquito, sí. Para que sea, así nos le paga la fama, ¿verdad? Porque ha hecho unas colaboraciones, la verdad, lo que está diciendo, pues algo grande, algo serio, que la verdad, not just everyone will do something like this. Nowadays, especially, I see a lot of snap people that don't want to do anything with you because, oh no, you're going to be, te vas a colgar de mi fama, pero... Lo que veo es que la verdad han hecho una trayectoria muy buenísima. You've done really so much work, you know. So four of you guys been working for a long time already together? Yes. Okay, great. So now let me see that we have some other people saying, José Manuel, saludos a José Manuel. Carlos Mendoza dice que ando pajareando. Pues nomás. Bueno, ¿saben lo que? Do you know what es pajarear? Yeah. No pajarear, that means I'm like... But no, I'm not. I'm just double checking.
Estoy mirando solamente que todo, making sure everything is in place. Que no se vaya a saber, because I know they're taking pictures that way. Like, ¿sabe como los latinos que se me está tomando fotos? Es que dice que trae faldita chiquita y está tomando fotos para allá, pero we're not looking into it, okay? So, Diego Go, one of my musicians. Diego, saludos para todos ustedes. Nos vemos muy pronto en los festivales que ya vienen. No puedo decir tanto. Pero Elisa Rodríguez, saluditos para usted. Saludos para José Manuel. ¿Y qué más, qué más? Bueno, we're going to go almost after this. So, we're almost done. But I really want to appreciate that you guys came to visit us. This is something very different, something very unique. As you know, the show is going to go on YouTube still. And then you guys are going to perform our very last song too. Musicalísimo. Musicalísimo TV. I love you from the bottom of my heart. Ay, ay, ay. Okay. Te amo. Te amo. Ya casi nos vamos, pero antes de eso, vámonos con un último video, porque después de ahí vamos a traer a nuestro amigo Enrique Sánchez de Huetamo Printing. Pues la verdad que nos trajo estas cachuchas que cuando venga le vamos a preguntar qué vamos a hacer con ellas, porque pues la verdad es algo bonito, ¿no? Es algo que vamos a ver qué decidir qué se hace. In the meantime, we're going to go for another video, and then right after that, we're going to be talking to Enrique Sánchez from Huetamo Printing, and then another song, very last song, you guys to say right to, yes. To the show, right? Sí. Okay, well, thank you very much. Who is coming with a video? Emily from Guadalajara, Jalisco. That's her song, that's her video. She's actually going all over the place. You guys, she started sending us her videos when she was very young. Nos mandaba sus videos, Emily nos mandaba sus videos a Musicalísimo hace tiempo y ahora, para arriba como el agua, igual que otro cantante que ya está por Televisa, está con su programa de televisión. Así es que vamos a ver el video de Emily y regresamos con Jacopo. Yeah, yeah. Hey. Hoy de rosa miro todo.
aplauso, ya estamos de regreso. Y bueno, pues gracias a todos los que están por ahí en casita. Saludos a toda la gente que nos está mirando. Saludos, dice Daniel Meléndez, dice Martín, quiero un saludo, porfa. Saludos al compa Daniel Meléndez, ya estuvimos hablando de usted y que tenemos también por ahí el programa que ya viene el domingo, dice también Elisa Rodríguez, que le mande un saludazo también a Diego Go, que por cierto, hoy no tuvimos los segmentos de cuál el Mercadito Musical, ni tuvimos el de Remediología, ni el otro, así es que bueno, hoy no vendimos nada, señores, así es que también saludos para Elo Delgado, dice que nos está mirando, Gutiérrez, Jonathan, saluditos a donde esté y con quien esté, dice Daniel, dice, felicidades Martín por tus logros, dijo. Canijo, ya sabe que ahí estamos para echarle para todo para adelante, musicalísimo, es para todo lo que lleve relacionado con la música. Y bueno, ya casi nos vamos, amigos, aquí tenemos otra vez a nuestro amigo que pues viniste, gracias por venir y compartir con nosotros sobre tu compañía. Si alguien quiere que le hagas logos para tus chamarras, camisas, un número de teléfono, aquí se te ocurra, por ejemplo. Es el 626-598-2419. Huetamo Printing, ¿verdad? Ok, es el 626-598-2419. Y más fácil, te pueden encontrar por Facebook como Huetamo Printing, ¿verdad? Sí, en las redes sociales como Huetamo Printing. Y Instagram como Huetamo Printing Oficial. Ya saben, señores, para unos buenos logos para sus chamarras. Algo relacionado parecido a esto, también algo bonito, ¿verdad? Sí, claro que sí. Antes me sorprende que no trajimos, que no vendías lo que tú los imprimiste, ¿no? Okay, everyone, well, we're actually about to leave. In the meantime, Jorge Sandoval dice, Martín, no seas malo. Te encargo una, tienes muchas. Dice Jorge que tenemos muchas cachuchas que nos encarga una. Sí, claro que vamos sí. Vamos a hacer algo porque la verdad están bien coloridas. La verdad, te aventaste con el printing que hiciste en las baseball hats because it's very unique. It is very unique. I've seen some other ones where they just do something similar. You're gonna bring it, might as well. ¿Quién yo? Okay, it looks like it's not my mic. Oh, the other one. Hold on. Y bueno, pues looks like my microphone is not working today for some reason. Usually my microphone is the best one. Okay, so I know, it usually doesn't fail. But this one, we have the baseball hats. This guy, Jorge Sandoval, is talking about. And actually, they are very, very nice. They're very precise. And the way it's been printed, it's just the way the logo is. So, muchísimas gracias. Vamos a regalarle una porque si está interesado, pues hay que mandársela, ¿no? Sí, claro que sí. Ahí está. Well, thank you guys. And again, what do we have for the future? What's next for in your career? You have the microphone. Oh, yeah, I got the microphone right here. This at the end of this month, we're shooting a video for my new song, M.I.A. And I heard you wrote the song. Tú escribiste la canción, ¿verdad? Of course. So you're a composer, a singer, and performer, artist, entrepreneur, extravaganza. Oye, are you one of those guys who take the clothes off in the stages? ¿Tú eres uno de esos cantantes que a veces se alocan y se quitan la ropa en el stage? Sí, sí. Sí, señor. Oh, dice que sí. Sí, cabrón. Bueno, pero está de moda. You know how a lot of singers by performance, they take the clothes off and they basically run around in shorts and all kinds of stuff. There's no rules right now. So anything that works to get people's attention, right? Rules were made to be broken. What about the girls? Do they take their clothes off? ¿Las muchachas se quitan la ropa a veces? O... This guy right here. No. Estoy preguntando. He's a professional. Porque, we got to bring him for the MC for the stage. Let me ask you. What are you guys wearing underneath? ¿Qué estás usando debajo de la chamarra, the girls? Are they wearing something? Oh, my God. My God. Oh, my God. Yeah. Look, Jesus, Mother Mary, and Joseph. Okay. I'm just kidding. No me estaba bromeando, pues las chamarras estaban grandes, pero es para que se vean los logos, ¿no? Oh, the music video. That was what? Oh, yeah, so, Roll It, it's a new video that we just released, and song we released, is doing really well on the internet and internationally,
The song's called Roll It. How many views so far? Over a million, you know, something. Over a million, that's a lot. Me and my wife organized the video shoot. We had plenty of girls that flew in from Japan to be a part of the video. Just for that. Yeah. O sea, que vinieron desde Japón para hacer el video. Y lo que lo planeó fue, pues, su esposa. Está bien joven. Yeah. Y el proyecto, pues, professional stuff. Right? And my wife, she taught the choreography and pick and choose all of the styling. Todos, escogió todos los estilos y todo lo que se hizo, la coreografía también. Dice Marcos, dice Acosta, dice saludos para todos ustedes, dice. Y Jorge Sandoval dice, Martín, gracias, ok, quiere una, también encargo una, tienes muchas, ok. Well, thank you very much, you guys. Yeah, are you guys going to perform another one song for us before you guys leave? Are you? Where's the song? One more. We're gonna, what is it called? We're going to do a little teaser for the song MIA. The video is coming soon, so keep watching. I heard this is the first time you guys performed this. The first one, time. Very first right. time. Primicia, señores, de esta canción que se va a cantar por primera vez. Y bueno, sus canciones tienen más de 1,000,000 de vistas, así es que ya se imaginarán qué clase de artista. Así es que vamos a ver el video. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a ver el video y ya regresamos para despedirnos aquí con su amigo Martín Zacatecano. ¡Échale! Que venga la música a la una. Ya casi a las dos. Saludos, manden sus saludos porque tenemos todavía algunos minutitos para todos los que están por allí mirándonos desde donde estén. ¡Échale! ¡Hey! Why you in my face? I got no time to waste.
¡Aplausos! Muchísimas gracias. Bueno, pues aquí ya casi nos vemos, amigos. Muchísimas gracias. You guys get back over here. So now let's see you guys for the next show. Thank you. Yeah, he's leaving already. Come over here. Okay, so gracias a todos por ahí estar, por acompañarnos esta vez. Ahorita todos entraron. Antonio Jiménez desde Jalisco, Claudia Rivera. A todos por ahí estar que estuvieron con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tuvimos unos desajustes por ahí en el sonido por alguna razón, pero bueno, ya estuvimos. Así que, you guys, thank you very much for showing up today. Thank you for all the effort and thank you very much. Muchísimas gracias por venir. Y bueno, amigos, nos vamos, nos despedimos. Su amigo Martín Zacatecano se despide. Hasta luego, hasta el siguiente programa. Musicalísimo TV. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias. Thank you guys. Me gusta recordar cosas bonitas, momentos que he pasado junto a ti, pequeñas diminutas expresiones, tus miradas, tus sonrisas para mí. Hace tiempo, mucho tiempo que te extraño, no cambia lo que yo siento por ti. Tus aires ni mis llantos no